a libertar en la casa de Dios, a libertar, a libertar. Conmigo todos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dilo fuerte, puedo. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Porque soy amado. ¡Hey! ¡Gózate! Gracias, Padre. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar fuerte. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Dilo fuerte. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Gracias, Padre. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad al danzar. Para danzar. Hay libertad en la casa. Libertad para cantar. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hey!
gloria al Señor. No se canse de alabarle. Decía en la segunda alabanza, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre porque Él es bueno. Dios ha sido bueno, hermano, y con esa alegría, con ese regocijo, también damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. El deseo de la Iglesia Cristo Viene es que te estés gozando juntamente con nosotros y seas bendecido. Voy a pedir un fuerte aplauso también para el Ministerio de Alabanza Cristo Viene, para cada uno de los servidores, ulgieres, los que cuidan Sala Cuna, todos los que están trabajando la obra del Señor. Dios recompense su trabajo, hermanos. Estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, iniciaré hoy en este día, versículo 1, 2 y 3, y la palabra de nuestro Dios nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué les parece la iglesia israelita, la iglesia que salió redimida por Jehová con brazo poderoso? Encontramos en esta escritura varias cosas que podríamos tratar de imitar un poco, solamente de paso diría algunas cosas. Dice ahí en el versículo que leíamos, el primero: y vino al desierto de Sin. Es para identificar los desiertos. Dios, todo lo que menciona, lo hace con un propósito muy importante. La palabra Sin, a nuestro lenguaje se traduce, ¿verdad?, sin la forma que lo expresamos, pero realmente en otros lenguajes, como por ejemplo el inglés, significa pecado. Sin es desierto, que significa donde Dios va a purificar. Dios va a meter a su pueblo al desierto para purificar el pecado del pueblo. Lo va a llevar, y luego muy interesante cuando dice que está entre Elim. Siempre que usted escuche la palabra Elim, le debería poner un poquito de atención, porque Él significa Dios. Dios, Elim, que significa, Im viene de la expresión oír, que significa donde Dios oye. Donde Dios va a oír a su pueblo, sus quejas, sus murmuraciones, sus alabanzas, sus agradecimientos, el área que su pueblo tome. Y lo va a tener entre Elim, y dice, está entre Elim y Sinaí. Si usted estudia un poco ya la palabra de Dios, ya tiene tiempo caminando, sabe que la palabra de Sinaí significa ley. Es donde Dios les va a entregar las leyes. Es donde Dios les va a dar mandamientos, preceptos y estatutos para que sepa el pueblo conducirse en la vida. ¿Sí? La palabra Elim, que significa donde Dios va a oír, donde Dios va a sustentar, significa, es un lugar donde había, la escritura dice, había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Todo esto tiene un significado espiritual. 12 fuentes y 70 palmeras tiene que ver donde el Espíritu de Dios va a suplir, va a saciar tu necesidad, donde el Espíritu de Dios va a tener, 70 tiene que ver con el ministerio que Dios daría al pueblo de Israel, que son los 70 ancianos, 70 ministros, donde Dios va a suplir a través de sus ministros tus necesidades de la sed. Esa sed que no se puede saciar con ninguna otra cosa, pero te va a tener entre Sinaí, entre Elim y Sinaí, que significa el Espíritu Santo ministrándote y el Señor recordándote su ley. Entre ministración del Espíritu Santo y explicación o revelación de su palabra, tú y yo tenemos que caminar en el desierto, purificándonos. También Elim significa Sinaí, donde va a dar Dios la ley, pero también es un lugar espinoso. La traducción literal es espinoso.
Les espinoso tiene que ver con la zarza y espinos que son resultado del pecado del hombre, de la maldición que Dios declaró sobre la tierra. Entonces todas estas cosas tienen un propósito principal de purificar al pueblo. Y Dios no nos purifica cuando usted y yo estamos en el palacio, ante los banquetes, donde las cosas están todas hermosas, bonitas, todo camina muy bien. Dios nos purifica en la prueba. Dios nos purifica en la necesidad. Dios nos purifica con su palabra y con su provisión. Y ahí usted y yo tenemos que encontrar la forma correcta para conducirnos aquí en la tierra, manifestando de que Él es nuestro Dios y que nosotros le servimos a Él. ¿Sí? De manera que todas estas cosas tienen significados importantes, los cuales no estaré tocando muy profundo. Versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Si hubieran estado en un lugar amplio, lleno de abundancia, posiblemente no hubieran murmurado. Murmuraron en el desierto. Ya esta va a ser la segunda ocasión que el pueblo de Israel ha murmurado en contra de los líderes. Y Dios lo dice más adelante, que no están, y Moisés también lo repite, no están murmurando en contra mía o de Aarón, están murmurando en contra de Dios. Y eso es algo que todo cristiano en las congregaciones evangélicas donde se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe de conocer. Que cuando se murmura de las autoridades, de los líderes que Dios ha establecido, literalmente se está murmurando de Dios. Es decir, pero no, ¿qué comparación hay entre ese ministro y Dios? Resulta que si se encuentra allí, Dios lo permite, porque Dios puede poner reyes y quitar reyes. ¿Sí? Y si usted anda buscando un ministro que sea perfecto, puro, sin mancha, pues no le encontraría ni siquiera si estuviera frente a frente con el Señor Jesucristo. No porque no lo es, sino porque como quiera van a criticar de él. Y así lo hizo el pueblo de Israel. ¿Sí? De manera que estas cosas se manifiestan muy de continuo entre el pueblo de Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Yo pensaba, yo asumía de que esta expresión ojalá solamente existía entre el pueblo latino, pero tal parece que los judíos también la hablaban. Ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, allá en el mundo. Ponga atención cómo se querían morir, que enseñaban la placa esta gente, era notorio. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿cuándo es que querían morir? Cuando estaban comiendo, cuando tenían el taco en la boca, o el tamalito, o la tostada, o la hamburguesa. Querían morirse. ¿Por qué no nos mataste cuando teníamos la comida allí enfrente de nosotros y la estábamos disfrutando? ¿Usted cree que querían eso? Claro que no. Pero las expresiones que hablaban definitivamente los juzgaban, los condenaban. Dice: y por mano de Jehová, no que nos matasen los egipcios, no, sino que tú nos hubieras matado, que Dios nos hubiera matado cuando teníamos abundancia. ¿Sí? Es la forma que lo están hablando. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Y eso es lo que el mundo piensa a veces del cristiano, que cuando alguien se convierte al Señor, entonces de ahí en adelante, pues ¿qué va a acontecer contigo? Ahora ya no puedes hacer lo que hacías antes. Ahora ya no tienes las cosas que podías tener. Ahora vas a tener escasez. Vas a ser ese grupo extraño que anda por ahí y que está necesitado de tantas cosas. Déjeme decirle, para que nos hagamos a la idea desde una vez y para siempre. Amén. Usted y yo, queramos o no, vamos a andar caminando de la salida de Egipto, del Mar Rojo al río Jordán. Este será nuestro proceso en la tierra. De la salida con mano poderosa y cruzando el Mar Rojo, al entrar a la tierra prometida, que es el río Jordán, que significa el que desciende. La diferencia entre este asunto de caminar en el desierto es muy importante, porque si caminamos con Dios, no le hace que caminemos con Dios en las áreas más remotas y más terribles de la tierra. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué podrá faltarnos o quién podrá hacernos daño? Amén. Moisés lo entendía perfectamente.
cuando Dios le dice, voy a enviar uno de mis ángeles que vaya contigo, voy a enviar a mi ángel, que realmente era Dios, voy a enviar a mi ángel, y Moisés lo interpreta y dice, excelente, hubiera dicho así, pero lo dijo muy, muy cortante, muy directo, si tu ángel, si tú no vas con nosotros, aquí déjanos, mejor nos moremos aquí. ¿Por qué? Porque cruzar un desierto sin la provisión de Dios, sin la cobertura de Dios, es una locura. Nadie podría sobrevivir a esa forma de vida. En el desierto, con la ayuda del Señor, no va a haber necesidad. No va a haber ninguna necesidad extraña o gigantesca que pueda hacernos mal. ¿Por qué? En la noche es un frío, como ya lo hemos hablado, que penetra hasta los huesos, según los que estudian estos casos o estas cosas. Pero el Señor les puso una columna de fuego. Bajo un calorcito y una, vamos a decir, un color en el ambiente, una luz hermosa, Dios estaba ahí para que no miraba ni la oscuridad por el fuego que existía sobre de ellos de noche. Y por la mañana les enviaba una nube para que vivieran bajo una temperatura perfecta. ¿Usted cree que nosotros fuimos los que en el siglo XX vinimos a conocer el aire acondicionado? Ellos lo tuvieron allá en el desierto. Perfecto. Bendiga a nuestro Dios, creo que merece que lo exaltemos. Caminando con Dios en el desierto, no hay necesidad de alimento. No hay para qué se cargue la persona de tantos compromisos y afanes, porque el Señor va a proveer de alimento. No hay necesidad de agua. El Señor va a dar agua y agua espiritual. El Señor le va a dar sanidad, no va a permitir que los males y las plagas que vinieron sobre Egipto vengan sobre el pueblo de Dios en el desierto, siempre y cuando caminemos tomados de la mano de nuestro Señor. No habrá necesidad de ninguna cosa, no habrá una abundancia extraña. Eso es lo que acontece en el desierto. Quiero que recuerde algo. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, salió multimillonario, salió rico. ¿A cuánto les gustaría salir así del mundo de Egipto? Muy bien, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Déjeme decirle pero algo muy interesante. Salieron con las riquezas de Egipto, dejaron a Egipto en la quiebra. Se trajeron todo el oro que habían acumulado los egipcios, todas las riquezas, se las llevaron. Pero ¿para qué les servía al pueblo de Dios en el desierto? Lo usaron para dos cosas. Una porción del pueblo para hacer el tabernáculo, para hacer la obra de arte que el Señor le recomendó, para hacer el arca, los candelabros, los instrumentos, las basas donde se purificaban los sacerdotes. Lo hicieron para glorificar a Dios. Y otra pequeña porción lo hizo para hacer un toro de oro y adorarlo. De manera que no le sirvió para tener una cuenta abultada en el desierto, le sirvió para glorificar a Dios o para ir en contra de Dios. Así que el Señor nos ha sacado. Y si tú y yo usamos los bienes que Dios nos da para glorificarle a Él y no para levantarnos un ídolo, déjame decirte que Dios va a dar la provisión necesaria para que tú tengas una vida abundante aquí en la tierra. ¿Cuántos le damos gloria? Bendígalo con su ofrenda de palmas. En el capítulo 16:3, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de agua. Segunda murmuración. La primera fue en Éxodo capítulo 15 verso 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Cuando salió el pueblo de Israel, a los tercer día cruzó el mar. Tres días caminaron, llegó a Elim. A Mara. Llegó a Mara. A los seis días, el pueblo de Israel se encontraba murmurando de los líderes. Cuando salen de Elim, entonces va a llevarles 31 días, a los 15 días del segundo mes, salieron el día 14, a los 31 días, un mes, un día, el pueblo se encontraba murmurando otra vez. En estas dos ocasiones Dios no les hizo ningún daño por sus murmuraciones. Y alguno de ustedes se ha de preguntar, ¿a qué se debe de que Dios no los juzgó? Porque Dios todavía no les había entregado la ley. Los va a llevar al monte Sinaí. Y después de la ley, la siguiente murmuración va a venir juicio. A la tercera murmuración va a venir juicio. Así que cuando una persona se convierte a Cristo, hay un proceso de gracia por no conocer la ley de Dios. Y el cristiano puede caminar haciendo algunas cosas inapropiadas y no viene ningún daño ni ninguna corrección.
Pero después de conocer la palabra de Dios y la persona sigue haciendo lo mismo, entonces las correcciones se van a manifestar. Así que todo cristiano debemos de temer a nuestro Dios, como dice la Escritura, con temor y temblor. ¿Cuánto le damos gloria? Muy bien, bendígalo con su ofrenda de palmas. Prosiguemos en la marcha. Éxodo capítulo 16, versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Estaba bien que decían, pues no tenemos comida, etcétera, etcétera. Venían cargados de Egipto, pero estos murmuraron y Dios les pasó estas cosas y les va a dar carne por la tarde, pan por la mañana. Pablo lo pone de esta manera: cuando ya eres maduro, entonces vas a poder comer alimento sólido en la tarde, cuando ya has madurado. En la mañana te va a dar pan liviano. Dice Pablo a los corintios: cuando eres niño te va a dar leche, pero cuando seas adulto te va a dar alimento sólido. Pues el niño no puede tomar el alimento sólido. Es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, que Dios está diciendo al pueblo de Israel: cuando ya sea de tarde, entonces vas a tomar alimento sólido, pero por la mañana te voy a dar alimento liviano, sencillo, para sostenerte. Prosigue la palabra de nuestro Dios. Versículo 12. Dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, un versículo ahí dice la palabra de nuestro Señor que les dio, y al amanecer, me los pasé esos versículos, cuando despertaron, miraron sobre la tierra, estaba llena, cuando el rocío se apartó y quedó todo blanco de aquella semilla, de aquella hojuela, vamos a decirle de esta manera. Y cuando la miraron estos, le dijeron: ¿qué es esto? La mencionaron: ¿qué es esto? Y algo muy interesante, a mí me llama mucho la atención, fue en la misma expresión cuando según se estudia el original, la misma expresión que cuando Jesucristo en varias ocasiones hizo milagros, hablaba en una forma que no estaban impuestos los judíos a escuchar, cuando descendió del monte de los olivos y entró al templo. En Mateo capítulo 21 versículo 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La palabra ¿quién es este? Y ¿qué es esto? Es la misma expresión, que no lo entendían, no lo conocían, no conocían el maná, no conocían a Jesucristo. El maná Dios se los dio descendiendo del cielo y ellos no lo conocían, y Jesucristo viene del cielo, el pan que descendió de Dios, tampoco lo conocían. Es una repetición que acontece para que el pueblo aprendiese en el caminar de los tiempos que el pan verdadero es nuestro Señor Jesucristo encarnado. Ahora, el pueblo de Israel no entendía estas cosas, y muchos cristianos todavía para nuestros tiempos no lo entienden. Éxodo capítulo 16 versículo 18: y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Recuerde, van caminando en el desierto, tienen este pan por la mañana, en la tarde de carne. Dios envía todos los días en las tardes codornices que vengan y caigan y estén allí en la tierra. Y estos salían a recoger las codornices que no volaban, no se les iban, las agarraban, las mataban y las cocinaban, y tenían carne por las tardes y pan por la mañana. Yo no sé qué tanto podemos mencionar al respecto. Imagínense, pues cuántos animales de estos había para que estos hombres tuvieran carne. No una sola ocasión, en una ocasión, la primera vez Dios les juzga por haberle demandado carne. Comieron tanta carne que al último estaban devolviéndola, aún hasta por las narices, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, el maná el primer día cuando lo recogen, Dios les dio reglas claras, que nomás recogieran lo que era necesario. Y estos recogían, y a otro día cuando recogían extra, no solamente lo que necesitaban, sino que recogían de más, y al otro día les amanecía lleno de gusanos. Excepto el día sábado. El viernes les decía al Señor que recogieran el maná
y recogieran para 2 días. Y eso estaremos hablando más adelante. Y algunos no hicieron caso y recogieron más de lo debido. En esta ocasión recogieron para 2 días y no se les engusanó como los días anteriores. Todo el Señor queriéndoles mostrar una revelación que necesitaban conocer, y mucho más nosotros, que en este momento nos encontramos casi 3600 años más tarde. En 2 Corintios capítulo 8 verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Quiere decir que para que usted y yo podamos disfrutar la vida, debemos estar contentos con lo que Dios nos provee. Es importante, porque en el desierto donde vamos caminando, no hay necesidad de más. Solamente el pan necesario, el alimento necesario, el agua necesaria, la ropa necesaria, los zapatos, lo que se requiere para sobrevivir. No nos preocupemos de fama, de vanagloria, de grandeza, de riquezas, todas estas cosas, que es uno de los temas más predicados en los últimos tiempos, principalmente en Estados Unidos, la riqueza. Todas estas cosas Dios se las da a aquellos que las van a usar para su gloria. Al pueblo de Israel lo sacó de tierra, a la tierra de Egipto, y les dio mucho dinero, mucho oro. Pero solamente aquellos que la usaron para la gloria de Dios fueron exaltados ante el pueblo de Dios. Pero aquellos que la recogieron y la usaron para otras cosas, como hacer un becerro de oro, pues estos perecieron en el camino, en el desierto. Dios quiere prosperarnos, sí, pero no para que usted y yo nos vanagloriemos y nos exaltemos y digamos que somos la divina garza, como expresión que yo uso muy a menudo. No, sino para glorificar a nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No quiere decir el Señor que no vas a tener cosas, vas a tener, pero la razón principal es para que las usemos para su gloria. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Así que no te afanes. Hay algo que la palabra de nosotros, bueno, lo estaremos leyendo más adelante, lo traeré a memoria. Pero vamos a ver este asunto del pan. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 31 y 32, dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Muy bien. Ahora, encontramos en el versículo de Juan capítulo 1 versículo 14, encontramos esta expresión: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y piensa en eso, lo que está aconteciendo aquí, cuando Cristo está hablando con los fariseos en Marcos, creo que era Marcos, yo puse Juan, posiblemente es Juan. Si alguien lo encuentra me dice. Vamos a hablar el capítulo 6 versículo 33, va a aparecer en las pantallas. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los fariseos le dijeron, todos los que estaban rodeándole, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. ¿A cuántos les gusta el pan del cielo? Levanten su mano. Muy bien. Casi la mayoría de la congregación. Estos hombres le estaban diciendo: danos de ese pan. En realidad estaban expresando palabras porque estaban escuchando algo, pero realmente no tenían ningún interés por ese pan, y lo manifestaron. Cristo le está diciendo: yo soy el pan. El pueblo de Israel también se fastidió y no quería de ese pan. Le dicen a Moisés: ya estamos fastidiados de este pan tan liviano, maná en la mañana. Ya lo cocinamos, las mujeres lo cocinan de mil y una forma. Hacen tortillas, hacen pastel, hacen pupusas, hacen arepas, hacen tamales, hacen hamburguesas. Pero es el mismo pan. Y ya estamos hasta acá, hasta el copete. Ya no queremos este pan tan liviano.
Y el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús le están diciendo, danos de ese pan. ¿Querían de ese pan? No. Lo querían mentalmente, acá por encimita, pero verdaderamente no lo querían. ¿Por qué? Jesucristo les explicó ya, Juan el Bautista ya les explicó que el pan que venía del cielo era el verbo de Dios. Y aquí van a tener un poquito de complicación algunos. ¿Pensamos en el físico y persona de Jesús? No. No está diciendo Jesús eso, no les va a decir eso. Jesús les va a decir más adelante, lo estaremos leyendo, que no es al pan al cual se estaba refiriendo. Él es la manifestación del pan, ya en una forma física, pero no era a lo que se estaba refiriendo Jesucristo. La Biblia lo dijo en Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo se hizo carne. Verbo, aquella palabra se hizo sólida, la podemos ver caminando. Entonces Cristo le está diciendo, no fue Moisés quien les dio el pan, mi Padre les ha enviado el verdadero pan. Y les dicen ellos, danos de ese pan para que no moramos. Jesús les dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oye, Jesús lo merece. El complemento del agua y del maná, el complemento de la obra del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, qué palabra tan hermosa, ¿qué dice? No le echo fuera. Pero ese es muy malo, pastor. Mira esa mujer cómo viene a la iglesia. Pero mire ese hombre lo que hace. Mire de dónde lo sacó el Señor. El que a mí venga, no lo echo fuera. Podríamos decir tan malo el pinto como el colorado, pero si vienen a Jesucristo, son hijo o una hija de Dios. Amén. Cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Verso 58 y 63, Jesús le está hablando todavía. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora déselo, lo siente su corazón. Ahora les voy a explicar a qué pan se refería. Ellos dijeron, esta palabra está muy difícil de, porque le decía, si no comen mi carne, beben mi sangre, no podrán tener vida en ustedes. Entonces la escritura es bueno que la estudiemos completa, usted la estudie en su casa. Jesucristo les va a explicar la forma tan errónea de interpretar las escrituras de los judíos, aún los discípulos. Les va a explicar a lo que estaba refiriendo, lo está refiriendo desde el principio. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo o yo he hablado son Espíritu y son vida. Resumiéndolo todo, cuando Él está diciendo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, mi Padre es quien les manda o les da el pan del cielo. Ahora, los judíos decían, pues danos ese pan. No es cierto que estaban tan interesados en ese pan. Y no es cierto que la congregación y las iglesias cristianas están tan interesadas en ese pan. Están interesadas en la figura del pan, en la persona de Jesús. Por ejemplo, cuando usted tiene la harina, vamos, y hace una tortilla o un pastel, más interesante un pastel, ¿verdad? Un pastel, no están interesadas las personas en la harina, están interesadas en el pastel, estamos de acuerdo. El problema está de que sin la harina no existe ningún pastel, o sin el producto original. Cristo nos está dando a entender, escuchen, si ustedes quieren alimentarse con un alimento para que les dure la vida eternamente, necesitan comer mi palabra. Yo soy el verbo que se ha hecho carne. Ustedes tienen que comer no la carne que nada aprovecha, sino el verbo. La palabra de nuestro Dios, la palabra que sale de mis labios, tienen que comerla.
Pero ¿cuánto interés hay por la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes estudiaron la Biblia los 7 días de esta semana? ¿Cuántos solamente la trajeron a la iglesia, la pusieron en su carro y si ahí la dejaron hasta este domingo y la trajeron solamente para levantarla cuando hicimos esta es la Biblia? No, Cristo está diciendo, quieren tener una vida fructífera, una vida donde todas las cosas vayan caminando conforme Dios lo ha establecido para ustedes. Tienen que amar mi palabra, tienen que tener hambre por mi palabra y una sed insaciable por mi agua. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo podemos tomar el agua? El pueblo de Israel la tomaba de la roca que lo seguía, dice la escritura, y la roca era Cristo. Imagínese usted que aquí interesante. ¿A cuántos les hubiera gustado en esa escuela dominical o en esas enseñanzas? Me imagino lo fácil que era para los predicadores en ese tiempo hablarle al resto de la congregación. Y les quiero hablar de la promesa de Dios, del ángel de Jehová. Y le decía a los muchachitos, ¿y cuál es el ángel de Jehová? Vengan, hijos, vengan, les voy a enseñar. ¿Ven esa roca gigantesca que está allí? Es el ángel de Jehová. Y pongan atención, cuando nos movamos de aquí, esa roca nos va a seguir. Y los niños, nos va a seguir por el desierto, nos va a seguir por el desierto. Y cuando queramos ir al agua, cuando mandes a tu mamá, ve con tu mamá, cuando lleve el cántaro, y va, ahí va a estar saliendo el arroyo de agua, la de la fuente, de la roca. ¿No es algo extraño? Como si hubieran tenido una pipa gigantesca que los fuere siguiendo, ¿verdad? Pero esto es una roca gigantesca para dar agua a más de 2 millones de habitantes, sin contar los animales. Esto no era cosa sencilla. Y la gente en el mundo dice, ¿quién va a creer en esas cosas? Pues para la mente humana es imposible, para ellos es locura. Pero lo espiritual lo juzga todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor nos indica las cosas como fueron, como son y como serán. Usted y yo andamos a ciegas, el mundo está viviendo en ciegas, con una toalla que les cubre los ojos, con una venda que los cubre, no pueden entender estas cosas, pero el cristiano lo discierne todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está dentro de sí. Él nos revela estos secretos y nos dice, eso es verdad. Cuando vengamos a la iglesia, ¿dónde podemos encontrar esa agua? Porque necesitamos primeramente, son 4 cosas importantes que yo quiero que aprendamos en esta mañana, si es posible, que no se nos pase por alto mientras caminamos marchando hacia la tierra prometida. Número 1, que aprendamos a beber del agua espiritual que emana del Espíritu Santo. Número 2, que aprendamos a comer del maná celestial, que es la palabra divina de nuestro Dios. Número 3, que no murmuremos de nadie y mucho menos de nuestras autoridades. Y eso no solamente le conviene al que no lo hace, sino también a aquella persona que está en autoridad. Aquí en la iglesia de Cristo viene nadie y murmura de su pastor, ¿verdad? Y si levanta la mano, manda un mujer para que se lo lleve para un cuarto. No murmuremos, porque al hacerlo murmuramos de Dios. Pero qué comparación entre los líderes, nuestros pastores, y usted mismo y Dios, ninguna. Pero es Dios quien los tiene allí. Y lo que Dios establece como autoridad, a usted y yo respetémosla. Porque al respetarla estamos respetando a nuestro Dios. Y al hacerlo, Dios nos va a exaltar. Y si queremos nosotros levantarnos sobre lo que ya se nos ha establecido, Dios se va a encargar de humillarnos. El que es humilde o se humilla, Dios le exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Y es mejor que Dios te exalte. ¿Cuántos decimos gloria a su nombre? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Número 4 cosas, beber del agua espiritual, 2, comer del maná del celestial, 3, no murmurar y 4, honrar el día del Señor que viene enseguida, lo que vamos a estar estudiando. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, o de cocinar. Y lo que habéis de, es lo mismo, ¿verdad? Más adelante lo dice. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os ha sobrado, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová.
Hoy no hallaréis en el campo. Voy a decir este otro, último versículo y póngale mucha atención. Y dijo Moisés: cosedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no, ¿qué? No hallaréis en el campo. El pueblo de Israel está en el desierto. Dios les da un día de reposo. Y nosotros interpretamos día de reposo como descanso. Literalmente, así como nosotros lo interpretamos. En realidad lo es, pero no es a lo que se refiere el día de reposo. Nosotros lo interpretamos de esa manera: día de descanso, día donde no tengo que trabajar. No es lo que está hablándonos el Señor en el día de reposo. Cuando el Señor dice que creó los cielos y la tierra, dice: y el sexto día creó al hombre y las cosas, etcétera, etcétera, y el séptimo día reposó. ¿Cree que usted que Dios se fue a dormir? Dice la Escritura que todas las cosas subsisten por el poder de la palabra. En otras palabras, Dios sigue sosteniendo toda la creación, pero le llamó día de reposo para beneficio nuestro. El pueblo de Israel está caminando en el desierto. Se levantaba el domingo, y ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Iba, recogía el pan, las mujeres lo preparaban, comían, salían a platicar, posiblemente trabajaban en su jardín, porque se movieron 42 veces en 40 años. Posiblemente en la mayoría de los casos duraron un año en cada lugar, por dar un tiempo específico, y pues tenían tiempo de poder crecer sus plantas, sus vegetales, sus cosillas por ahí, que la Biblia no lo menciona, pero pues podían hacer algo para divertirse. En realidad no era trabajo, no era un trabajo que tenían. Reposaban el domingo, reposaban el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado otra vez empezaban a reposar. O sea, era un reposo continuo. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos que los que hemos aceptado a Cristo ya hemos entrado en su reposo. Pero la mayoría de los cristianos no logramos reposar porque tenemos nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de este mundo. Estamos todavía viviendo en Egipto, queriendo vivir en Egipto. Mejor sería que estuviéramos allá en Egipto. Y Dios le está diciendo: quiero que este día lo entiendan bien, este es un día de reposo. ¿Cuál era el propósito de Dios? El día de reposo no era para que el pueblo se fuera a cocinar, a hacer carnitas allá en el parque. No era para invitar a sus hermanos amados, sus seres queridos, a un picnic. El día de reposo literalmente quiere decir que Dios los llevaba a que estuvieran delante de Él. El reposo de Dios es estar en su presencia. En su presencia. ¿Por qué? Porque Dios va a impartir vida en aquellos tabernáculos de barro donde ha puesto su Santo Espíritu. Y la iglesia no lo ha entendido. Cristo Jesús resucitó el domingo, ¿por qué no el sábado? Porque ahora nos da una vida diferente, una vida nueva. En lugar de reposar el séptimo día, que era el sábado, el Shabbat, ahora podemos reposar iniciando el domingo. Por eso ya entramos en su reposo y podemos reposar los 7 días de la semana, dándonos a entender el Señor que no necesitamos vivir en un afán continuo. El Señor es nuestro proveedor, no temeremos lo que pueda hacer el mundo. Si estamos caminando con el Señor, podemos ir en el desierto, y en el desierto Dios nos da provisión. Una de las cosas que irritaron el Espíritu Santo de Dios fue esta: que el pueblo de Israel le dijo a Moisés y Aarón: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Y dice la Escritura: y limitaron mi Santo Espíritu, por lo cual se enojó Jehová con ellos. Le ponemos limitaciones a Dios y no entendemos la palabra revelada del Santo Espíritu que encontramos en las Escrituras. Ponga atención. Nosotros a veces es por cuestiones de estar cautivos bajo un sistema totalmente pagano. Totalmente pagano. Donde forzan a las personas a trabajar el domingo, que es el día que Jesucristo nos establece como reposo, para reposar toda la semana. No queriendo decir que no debíamos trabajar, no, reposo quiere decir estar delante de Dios. Es lo que significa. Ahora, hay personas que las forzan a trabajar el domingo y no pueden hacer mucho porque están bajo el yugo de ese patrón. Pero si hay probabilidades de librarte del domingo, dejarlo y decirle a las compañías si es posible que les den ese libre ese día, hágalo lo más apresuradamente posible. ¿Por qué? Porque Dios lo va a honrar. Lo va a honrar. No para que lo use usted para andar en sus propios caminos, sino para que usted glorifique a nuestro Dios.
Pastores no existen en este tiempo. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Aparte de lo que nos está revelando el Señor, ponga atención, lo voy a volver a repetir, quizás se nos quede grabado ahí. Porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Diga conmigo, hoy no hallaremos en el campo. El día de reposo del Señor es para que estemos delante de Él. Y de poco sirve que te levantes muy de mañana y te vayas a dormir a la noche, pues Dios va a dar el pan a aquellos que lo honran a Él. La gente dice, pero voy, gano. Hay unos que ganan acá, no sé, me llegan rumores por ahí hasta $50 la hora, aunque diezman como si ganaran 5, pero es otra cosa. Y se van y trabajan $50 la hora, 40, 10 horas voy a trabajar hoy, $500, ¿quién me los da? $500, me voy a trabajar, pero hoy es domingo, le dice la Jane, ay, mujer, $500, ¿sabe lo que podemos hacer con $500? Nada, en realidad nada puedes hacer, porque Dios da reposo a aquellos que lo honran. El que tengas 500 de nada te sirven. Es mejor $1 con la bendición de Dios que 10 con la maldición de Él. Escuchen, el reposo de Dios no lo puedes comprender, no te es revelado porque no has entrado en Él. No has entrado en Él. Cuando vienes a la casa de Dios, el Espíritu Santo, lo primero que acontece, yo no sé cómo fue que se estableció esto, pero es la forma correcta, de que se empiezan los servicios con alabanza. Esto fue algo que Dios tuvo que haber influenciado para que la iglesia cristiana lo hiciera de esa manera. Porque cuando está la alabanza, es el momento más importante para todo cristiano, el ser saciado. Lo primero que el pueblo murmuró contra Dios, que le hacía falta agua. Bueno, cuando está la alabanza, el Señor lo declara que del interior saltan ríos de agua, como una fuente que provenía en el lugar llamado Elín, donde había 12 fuentes de agua. Cuando está la alabanza, es el momento tuyo para abrir tu corazón, para abrir tus labios y permitir que Dios te sacie de su agua. Desde su agua. Y si ya maduraste un poco, entonces vas a entrar a la palabra y Dios te va a saciar de un mensaje, de un alimento sólido. Pero lo más importante en la vida para el cristiano desde el inicio es empezar con la alimentación en su cuerpo, en la forma normal, natural, como Dios se la dio a Israel. Primeramente ser saciado de la agua que proviene del cielo. Entonces el que tú estés ahí como momia, de las momias de Machu Picchu o de Egipto, y está la alabanza, y si viene moscas te estarías mosqueando. Gracias a Dios que las echamos para afuera. Y estás ahí como si nada aconteciese, vas a salir de este lugar más seco que como entraste. Pero si cuando entras acá y no estás poniendo atención si el canto es nuevo o es viejo, sino lo que estás tú diciendo, con este canto me están entonando, con este canto yo alabo a Dios, de tu interior van a correr ríos de agua. Agua viva. Si estás esperando que te den agua por la parte exterior, estás equivocado, porque la agua proviene del interior. Es donde Dios la pone, su Santo Espíritu está dentro de ti. El agua no va a provenir de arriba, va a provenir del interior. Cuando te deleites el estar en su presencia, cuando vayas a la casa de tu Dios con esa alegría, con ese gozo, cuando no vengas por ahí quejándote, enojado, enojada, porque ya se hizo la hora de servicio. Antes la teníamos a las 9 y ahora la tenemos a las 10, y como quiera sigues llegando tarde. Te la podemos poner a las 11 de la noche y vas a llegar tarde. Porque eso no es un problema de tiempo, es un problema de corazón, del corazón, de tu espíritu, que está más metido en Egipto que como no tienes idea. Dice, ay, sí, si conocía lo espiritual que soy, sí, ya lo conocemos. Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Por qué la heredad de Jacob? Porque con él inicia todo el compromiso que Dios hace con su pueblo. Aparte de Abraham, la heredad de Jacob es que Jacob no andaba bien. Jacob, la palabra que siempre que dice Jacob quiere decir que es una persona que está entre agua caliente y fría, está en la tibiez,
entre buenos días y medias noches, o como dice el dicho por ahí. Dice, te voy a dar la, y sin embargo Dios lo enriqueció. Te voy a dar las riquezas de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ponga atención, se lo voy a leer en la traducción Reina de Dios Habla Hoy, porque está un poquito más clara para nuestro lenguaje en estos últimos tiempos, mientras el grupo viene por acá. ¿Qué le parece? Isaías 58, 13. Respeta el sábado, el Shabbat, el día de reposo, que en este caso la iglesia desde el día que restó nuestro Señor Jesucristo es el domingo. Respeta el Shabbat, dígale a su hermano que está a su lado. Dios te ordena que respetes el día de reposo. ¿Se lo dijiste? Ya miré a uno de los maridos de ustedes cómo les miró cuando le hizo eso. Estás creyendo al pastor. Es Dios quien le está hablando. Recuerde, el maná celestial es su palabra. Dice, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo no sé, ¿alguien se acuerda de la ley de Blue Law que había acá en Estados Unidos? ¿No se acuerda alguien de esa? Tú, Rebeca, sí le acuerdas, ¿no? De Blue Law. Se me hace que había eso. No de la que se ponían en el Kmart en aquel tiempo. Esa era de Blue Light. Esta era de Blue Law. Si aquellos que vienen de antaño, en Kmart, cada vez que había una oferta, una venta, decían, le ponían la luz, unas lucitas, y era de Blue Light. Y miraba a la gente correr como ovejas, corrían todos por un lado. Allá está, y se iban todos donde estaba el pocito ese con la luz ahí. Ahí había la venta, la oferta. Y corrían de un lado a otro y andaba la gente atropellándose unos con otros. De Blue Law que había aquí en aquellos tiempos era de que ningún negocio abría sus puertas el domingo. No las abrían. Y el pueblo de Dios y la tierra de Estados Unidos iba creciendo y prosperando. Pero poco a poco miraron que si abrían el domingo había más negocio y empezaron a tirar esa ley. Creo una de las pocas que lo practican en este momento es el Chick-fil-A. Pero acá está diciendo Dios, escuchen como lo traduce Dios Habla Hoy. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, no buscando tus intereses y haciendo tus negocios o los negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Te alegrarás en Jehová, cantarás con gozo. Es algo que me llama la atención, que nomás unas cuantas personas que ya somos de edad avanzada, cuando empieza la alabanza acá, pasan al frente y andan danzando o aunque sean caminando. Y los jóvenes con toda su energía están ahí queriéndose dormir en los brazos de Morfeo. Ese era el dios de los griegos, porque así están en los brazos del Morfeo. Pero el Hijo de Dios se alegra en Jehová, honra dedicando a tus asuntos. Dice, si haces esto, encontrarás alegría en mí, está diciendo el Señor. Y yo te llevaré, dice allí. Me da tristeza no haberlo puesto. Si ¿Sí lo tienen ahí? Está la antigua, ¿verdad? No la antigua, sino que la Dios habla, Reina Valera. Yo estoy leyendo, acá lo estoy leyendo, no lo puse allí. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te daré a gozar de la herencia de tus padres, de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. No es el pastor de tal iglesia, el Señor Dios lo ha dicho. Marchando hacia la tierra prometida. Te invito a que te pongas de pie. Confío en el Señor que alguna de estas cosas te ha redarguido. Algunos dicen, lo único que hizo el pastor fue hacerme sentir mal. Y qué bueno que te sentiste mal. Y era tiempo que lo sintieras. Quizás eso te ayude un poco. Si tienes alguna necesidad, yo te invito a pasar a este altar. Si tú vienes, quieres que yo te bendiga, ponte aquí al frente para poner mi mano y bendecirte en el nombre del Señor. Y tú platiques con nuestro Dios. Exprésale tus necesidades. Antes de que la ley venga, el pueblo de Israel aún se quejó y Dios no le hizo daño. Hay momentos en los cuales tú puedes, Señor, este malestar, esta necesidad me persigue, me entristece,
me limita. Con tus propias palabras, que Dios te las entiende perfectamente, platica con Él. Porque Él te va a sustentar con lo mejor de su trigo. Él va a extender su talit sobre ti. Y Él te va a proteger en el transcurso del tiempo caminando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Recuerda, para Israel era cruzar el Jordán, el que desciende. Para nosotros es unirnos con el que desciende hacia el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no me voy a cansar de decirte, vamos a caminar en un desierto, pero caminando con la mano de Dios no se nota ni que es desierto. No se siente ningún desierto, porque Él es el proveedor, el sustentador, y Él está aquí para sustentarte, para proveerte, para alimentarte, para bendecirte, para alegrarte. Mientras entona esta estrofa Ismael con el grupo, ahí donde estás orando, y el resto del pueblo, levantemos nuestras manos y acompañemos al grupo, y permite que el agua del Espíritu Santo a través de esta estrofa sacie tu sed. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey. Bienvenido. Yes. A ese lugar. Te exaltamos, Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, sí, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.